El proceso de la animación. En primer lugar, diseñarás la idea, la personalidad, la vida de los personajes y cuál es su objetivo principal. Y tendrás una idea clara de cómo se mueven, reaccionan a las cosas y cómo se sienten a lo largo de la animación. Además, tus animaciones serán mucho más interesantes si creas obstáculos entre tu personaje y lo que quiere, ya sean obstáculos emocionales, psicológicos o físicos, mostrando así las diferentes facetas de su personalidad a la audiencia y ayudándolos a empatizar mucho más con tus personajes. Intenta pensar en alguna peculiaridad específica para tu personaje y si es posible alguna otra acción secundaria. Luego procederás a grabar un montón de referencias, explorando diferentes formas de transmitir tu idea, esforzándote por sentir lo que sienten los personajes, moviéndote como se moverían y sabiendo por qué hacen lo que hacen. A continuación configurarás tu escena, busca todos los accesorios y rigs que necesites, trae tu referencia a la escena, coloca y orienta a tu personaje donde empezará la animación y configura la cámara principal acordemente. Y no te olvides de la regla de los tercios. Ahora identifica las poses de oro de tu referencia, las pocas poses que cuentan toda la historia por sí mismas. Dedícales mucho tiempo a crearlas, asegurándote de que transmiten las emociones intensamente. Y como con todas las nuevas poses que creas, asegúrate de que la silueta está limpia y si es posible que tenga un lado más complejo y otro más simple. También asegúrate de que tengan una línea de acción definida y fluida, exagerándola cuando quieras transmitir peso o fuerza. Evita crear poses simétricas y asegúrate de que estén equilibradas. Cuando acabes, consigue un poco de feedback y termina de crear todas las poses principales, las cuales definirán todas las acciones importantes de la animación. Este es el momento perfecto para asegurarse de que estás creando suficiente variación en el timing, con pausas y que hayan unos movimientos que se produzcan en menos fotogramas que otros. Ahora obtén un poco más de feedback y felicidades. Tu blocking estaría listo para enseñárselo a tu supervisor o director de animación. Ahora comienza la parte divertida. En primer lugar, trataremos de crear breakdowns interesantes, para que en lugar de una mera transición, ayuden a transmitir su personalidad y emociones. Asegúrate de que todo se mueva en arcos, que creas todas las anticipaciones necesarias, que en las transiciones a las poses las diferentes partes del cuerpo se empiezan a mover y llegan en diferentes fotogramas, que algunas partes se arrastren más que otras y que las articulaciones de todas las partes del cuerpo están overlapeadas. Además, durante todo este proceso asegúrate de que ya puedes percibir el peso y fuerza del personaje y si camina en algún momento puedes exagerar los movimientos verticales de la cadera para transmitir un mayor peso. En esta fase no solo nos aseguraremos de que todas las diferentes partes del cuerpo se muevan y roten coherentemente entre sí, sino que también nos aseguraremos de transmitir cómo empiezan y terminan todos los movimientos, creando poses que definan las llegadas lentificadas, las salidas lentificadas, las llegadas aceleradas, las salidas aceleradas y los overshoots. De manera que todos y cada uno de los detalles importantes estén en tu blocking plus. Ahora es otro buen momento para asegurarse de haber creado suficiente contraste en el timing y spacing, ya que una vez que cambies splines o bezier, será mucho más difícil hacer este tipo de ajustes. Así que comprueba si puedes exagerar la velocidad de algún movimiento, o incluso crear pausas más largas. Ok, pide un poco más de feedback y pasa las curvas a splines o bezier. Ahora comenzaremos a limpiar todos los movimientos y dependiendo de lo bueno y bien definido que sea tu blocking plus, tendrás más o menos trabajo por hacer. Pero básicamente ahora será cuestión de seguir ajustando y puliendo hasta que la animación esté terminada. Es muy recomendable trabajar en tandas de unos 40 fotogramas para que sea más fácil encontrar cosas a corregir.
y aún más recomendable crear motion paths o motion trails para cada parte del cuerpo y así asegurarse de que tanto el spacing como los arcos son fluidos. Eso sí, recuerda, comienza a pulir desde las caderas hacia afuera, ya que si no, cualquier ajuste posterior en las caderas desajustará lo que sea que hubieras pulido antes. Y felicidades, tu animación ya estaría terminada, ahora a por la siguiente.